La aprobación definitiva este martes de la ordenanza de convivencia cívica ha generado las protestas no solo de los tres grupos del extripartito de izquierdas en el Ayuntamiento de Alicante, sino también de algunos colectivos sociales de la ciudad que lamentan la persecución a las personas más vulnerables. Los principales reproches que la oposición plantea a esta ordenanza son las multas y también las restricciones y el poder que se le da a la policía para actuar contra las personas que viven en la calle o ejercen la prostitución. También reprochan falta de medidas sociales para atajar este problema. Lo cierto es que hay muchas personas viviendo y durmiendo en las calles de Alicante y también en determinadas zonas ejerciendo la prostitución. Y hay que buscar una solución a este problema. Un disparate, porque a una persona que es pobre y que es indigente y que está excluida de la sociedad, encima la multamos y la apartamos y la desechamos. O sea que somos, bueno, este ayuntamiento no me parece, si es que aprueba eso, no lo sé. Pues yo creo que si hubiera más ayudas habría menos gente tirada en la calle. Creo que es una cuestión también de que el gobierno incluso de España haga algo por todas esas personas que, por desgracia, con la pandemia ha abierto un abismo entre los pobres, ahora son más pobres. Me parece bien que se regule contra las personas que intimidan a otras personas, por supuesto, pero hacen mucha falta medidas sociales. No podemos consentir que ciudadanos, de compañeros nuestros o extranjeros, duerman en los bancos, en la calle, y entonces hay que solucionar ese problema, porque es una vergüenza para los ciudadanos el contemplar a personas que son hermanos nuestros viviendo de esa forma. A mí me parece bien porque es una ciudad que vive del turismo, de la imagen, entonces todo con un poquito de control está mejor. Yo, por ejemplo, vivo en la Plaza Séneca, cerca, y ahí a veces sí está y hay mucha suciedad, porque comen, dejan todo en los bancos, y Alicante tenemos que cuidar nuestra imagen, que vivimos de ello. A partir de ahora, con esta nueva ordenanza, los agentes de la Policía Local de Alicante podrán actuar en situaciones de mendicidad y prostitución que se den en las calles de la ciudad, y se espera que también lo hagan con medidas sociales que ayuden a estas personas a salir de la espiral de pobreza en la que sucumbieron.